El monstruo de Gila es una de las pocas especies de lagarto que poseen glándulas venenosas. Su veneno se encuentra en las glándulas de la mandíbula inferior y pasa a la presa a través de los dientes de doble ranura. Aunque el veneno de esta especie es de una toxicidad equiparable al producido por una serpiente de cascabel, el monstruo de Gila lo genera en pequeñas cantidades. Por ello, no se considera letal para el ser humano. Y durante los últimos 100 años, no se ha producido ninguna defunción por su mordida. Aún así, los reportes que existen clasifican a este veneno como uno de los más dolorosos de entre todos los producidos por vertebrados. El monstruo de Gila es lagarto grande, mide entre 26 y 35 centímetros de largo, pero es posible encontrar algunos que superan los 50 centímetros y pesa hasta un kilo. Tiene una figura corpulenta con patas pequeñas, poderosas garras y una cola corta y gruesa, donde almacena la grasa, que utiliza como energía durante la hibernación o cuando hay escasez de alimentos. Su piel es rugosa con marcas irregulares brillantes, de color rosado, amarillo o blanco, sobre escamas negras o marrones. Es un reptil pasivo de lentos movimientos que no sabe correr. El monstruo de Gila habita en regiones áridas y cálidas del extremo norte de México y del suroeste de los Estados Unidos. Vive en madrigueras que él mismo excava o que ocupa cuando se marcha el propietario. Generalmente evita los calores extremos del sol del mediodía y es más activo durante las horas de la mañana y el atardecer. Permanece días y semanas sin salir de su guarida. Y cuando finalmente se decide abandonar su albergue, lo hace con tiempo lluvioso y casi exclusivamente de noche. Los monstruos de Gila pueden subir fácilmente a los árboles o a grandes cactus de diversos tipos, incluso a los de corteza resbaladiza. Sin embargo, no es su comportamiento habitual. Sus largas garras se utilizan sobre todo para cavar, pero también pueden usarlas para defender de un depredador. Este lagarto se caracteriza por tener un periodo de actividad corto, de mayo a octubre. Básicamente, a lo largo de ese tiempo, se reproduce y pone huevos. Cuando llega el final de octubre, empieza su periodo de hibernación, durante el cual vive de las reservas de grasa en su cola. A pesar de lo que podría parecer por su nombre terrorífico y aspecto amenazador, el monstruo de Gila es un animal pacífico, que no ataca a menos que se le moleste de forma repetida. El monstruo de Gila es un animal carnívoro, que se alimenta principalmente de conejos jóvenes, ratones, ardillas, lagartijas, ranas, insectos, aves y huevos de aves, tortugas y serpientes. Detecta la presencia de las presas por el olfato, que tiene muy desarrollado, y también por el gusto, sirviéndose de su lengua como de un detector eficaz. Ataca a sus víctimas mordiéndolas y aferrándose a ellas, a la vez que ruedan sobre la espalda para permitir que el veneno fluya al interior de la herida, sin dejar de masticar para infligir heridas aún mayores. Es un lagarto de apetito voraz, pues puede consumir un tercio de su peso en una sola sentada. Engorda rápidamente y se le infla la cola, porque es en esa parte de su cuerpo donde se le acumulan las reservas de grasa. Esta forma singular de alimentarse permite al monstruo de Gila ayunar durante mucho tiempo sin perjuicio. El bajo ritmo metabólico y su relativamente fresca temperatura corporal reduce más aún su necesidad de ingesta regular de alimentos. Como tal, solo necesita comer unas pocas veces al año. Se ha llegado a conocer que la vejiga del monstruo de Gila es capaz de funcionar como un gran depósito de agua para mantener su cuerpo hidratado. A pesar de una vida muy reservada, el monstruo de Gila es presa de búhos, zorros, serpientes de cascabel y coyotes. Los monstruos de Gila alcanzan la madurez sexual alrededor de los 4 años. La reproducción se produce en verano, cuando la comida es abundante.
aunque son animales solitarios, los machos y las hembras permanecen relativamente cerca durante este periodo. Pero los machos son muy territoriales entre sí y pueden llegar a entablar largas y enconadas batallas por la hembra. Es un animal ovíparo. Una vez que la hembra pone de 3 a 15 huevos, estos tardan de 110 a 130 días en abrirse. Los monstruos de Gila pueden vivir hasta 20 años en la naturaleza, una vida bastante larga para un lagarto. En cautividad se ha registrado que un ejemplar vivió hasta los 36 años. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal.